El Economista Televisión. Como cada 28 de diciembre, cientos de personas se reúnen en la plaza de Times Square en Nueva York a fin de deshacerse de manera simbólica de las experiencias negativas que les trajo el 2016. Cumpliendo una década de ser celebrado en Times Square, el Good Riddance Day fue inspirado en una tradición latinoamericana donde las personas depositan objetos o mensajes en contenedores para después ser enviados a un camión triturador. Tengo la emocionante historia de hacer esto de todas las... botar a la basura, triturar la basura, es una emoción muy grande. Yo boté mis tarjetas de crédito. Además del contenedor para depositar experiencias desagradables, se colocó otra urna para escribir en pequeños papeles de colores sus deseos para el 2017. I'm going to release my ex-boyfriend, my tumors, because I still have some tumors left in my chest, and any bad energy that doesn't serve a purpose for me. El Economista Televisión.